Habitantes de la comunidad de La Ruana, en su mayoría mujeres y niños, marcharon en Morelia para exigir la liberación de Hipólito Mora y sus 26 compañeros detenidos el pasado 27 de diciembre del 2014. ¡Hipólito y su gente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Hipólito y su gente! La liberación de nuestros esposos, ellos están ahí por defenderse. Defendieron al pueblo y el señor Hipólito lo queremos afuera. Toda la gente lo pide al Señor. Él fue la persona que levantó el pueblo en armas. Vestidos de blanco y portando pancartas con diversas leyendas, los familiares de este grupo que se levantó en armas el pasado 24 de febrero del 2013 manifestaron también su beneplácito por la detención de Servando Gómez Latuta. Para mí es una magnífica noticia lo que nos dijeron día de perdido por televisión, que lo habían detenido. Espero que con la detención de él caigan muchos más, que sabemos que hay todavía muchos caballeros templarios, tanto en Apaxingán como en Felipe Carrillo, Puerto La Ruana. Esperamos que caigan más, para o que ya pues nos dejen en paz en La Ruana, a vivir tranquilos, porque no salió uno de sus casas por miedo, por la inseguridad. Los manifestantes destacaron que continuarán las movilizaciones hasta lograr que el gobierno libere a quienes dijeron no tener más delito que defender a sus seres queridos de las garras del crimen organizado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.